A los Juegos Olímpicos, siempre recuerdo a aquellos que con 4 o 5 años les tomaron de la mano y fueron los que le dijeron: tú vales para esto, porque de ahí es de donde llegan, de donde salen todos. Y para, y normalmente siempre se acuerda uno de los entrenadores que están en ese momento, pero nunca de los que cuando eran pequeñitos les ayudaron. Y nos vamos con el primero de los rusos, con Konstantin Mensov, el veterano, 30 años, entrenado por Eugeni Rukavicin. Yo creo que lo ha tenido todo en contra este patinador, todo. La federación, los propios entrenadores, él ha luchado contra corriente. El año pasado quedó tercero en el campeonato de Rusia y le dejaron fuera de las competiciones. Este año ha sido séptimo en el campeonato, el cuarto en el campeonato de Rusia, pero evidentemente con una sola plaza que hay para los Juegos, han optado por Maxim Kotbud, que le veremos en el otro grupo. Pero es un patinador buenísimo, pura escuela rusa. Y hace 2 cuádruples. No, doble salto. Segundo cuádruple. Triple axel. Pues dentro de que ha ido salvando el programa, más o menos, no le han salido las cosas como pensaba, pero se ha quedado sin combinación de salto. Tenía previsto el cuádruple salto, doble toe loop, ha hecho triple salto. Ha modificado el triple flip por el... Se ha quedado sin la combinación y luego toda la parte final, la parte más o menos coreográfica, transiciones de pasos, interpretación, esa lo tienen más o menos bien, pero se ha quedado sin la combinación y eso sí que es un punto difícil de salvar, aunque es verdad que luego compensa él con su técnica la puntuación y esa carencia, pero dice bien claro el código de puntuación, que necesitan una combinación de saltos, un axel que al menos debe ser doble, que por eso hay muchos que lo hacen, casi todos hacen triple,
y luego un salto individual que tiene que ser al menos triple, y muchos de ellos ya la élite hace el cuádruple. Este es el Salkov, que ahí es donde tenía la recepción. En el Axel no hay problema en cuanto a altura, velocidad, deslizamiento posterior. Fíjense la diferencia de giro, como unos giros están en un mismo puntito y otros hacen círculo. Eso se hace dependiendo de en qué filo estés apoyándote. Si se hace en el mismo punto, estás apoyándote en el filo externo. Y si estás haciendo los circulitos, están apoyados en el filo interno del patín. Bueno, sin problemas para clasificarse, por supuesto, Konstantín Mensov, pero por debajo de lo esperado, con una puntuación de 72 puntos, cuando él esta temporada ha llegado a tener 73 y está con puntuación y posibilidades de tener mucha mayor puntuación. Ha llegado incluso a tener hasta 80 puntos, pero en fin. Se ha metido.